Iniciamos con las noticias. Ayer les comentábamos la preocupación por el alto costo del cartón de huevos. Ya el gobierno de la República y los avicultores han llegado a un acuerdo. Este mismo estará costando 130 lempiras. Asimismo, han establecido algunas normas y estrategias para la distribución y venta en las principales ciudades del país. Exoneraciones a los insumos avícolas y materia prima son parte del plan estratégico revelado por las autoridades de desarrollo económico para poder mantener el precio establecido de los huevos, que será de 130 por cartón y por unidad 4.33 lempiras. Lo primero, como gobierno, ¿qué estrategias podríamos empezar a hacer y darle continuidad en temas de el puerto? ¿Cómo podemos apoyarle todo el tema de apoyo en la descarga de los insumos avícolas, donde más del 90% son importados? Entonces, tener en cuenta esto y reduzcan costos en cuanto a la transacción y a tener estos insumos en el puerto. Segundo, todo el tema de la revisión de todos estos procesos de exoneraciones que ellos ya han ingresado. Sabemos muy bien que toda esta dinámica de revisión pasa por el monitoreo y seguimiento. Entonces, dar un apoyo fuerte al sector avícola en este tema de los aranceles a todos estos equipos industriales. Un tercer punto está vinculado con todo el tema de puntos de venta, que ese es como el punto más importante de esta reunión. Se acordó tener puntos en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Cihuatanejo. Desde la Dirección de Protección al Consumidor aseguran que ellos no controlan el precio de los huevos en mercados, supermercados y pulperías. Esto en vísperas del alto costo que este producto representa y que hoy en día se cotiza entre los 150. $70 lempiras. Ahí es la mano inescrupulosa del intermediario y es por eso que se están poniendo estos puntos de venta estratégicos a un menor precio de los mercados. La Asociación Nacional de Avicultores de Honduras explican que el acuerdo de precios hacia los puntos de venta están asignando por parte de Desarrollo Económico y que ellos mismos cuentan con suficientes insumos para la venta y distribución. De venta donde nosotros, bueno, donde la Secretaría nos va a indicar que nosotros vamos a llegar. Como parte de las estrategias con las autoridades y los productores avícolas acordaron que el precio del huevo mediano será de 4.33 lempiras hasta final de huevos y maquinoros.